Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otro Enlace Scout. Tenemos el agrado de tener de invitado a nuestro presidente de la Asociación Scout de Nicaragua, Francisco Sequeira. Bienvenido, Francisco, gracias por estar aquí. Francisco es de profesión abogado y ahorita pues está todavía ejerciendo el cargo actualmente. Y de antemano te doy las gracias por aceptar. ¿Cómo estás? Muy bien, Coque, todo tranquilo. Gracias por la invitación y por esta oportunidad para conversar y conocernos mejor. Claro, Francisco, yo te agradezco a vos. Yo sé que tenés el tiempo bastante saturado y abrir este espacio, aunque sea de un tiempito, pues nos ayudaría más a platicar un poco más. Pues, ¿qué, Francisco, te pregunto pues sobre tu actualmente lo que estás ejerciendo en tu trabajo, pues, en tu trabajo laboral? ¿En qué consiste? ¿A qué te dedicas ahorita? Bueno, vos mencionabas ya que estudié derecho realmente, nunca me inscribí como abogado, nunca ejercí. Y eso se debió a que en algún momento, cuando estaba chavalo, entre los 15, 16 años, quería estudiar ciencias políticas. Pero en Bluefields no había esa carrera en las universidades y mi familia no tenía la plata para mandarme a estudiar a Managua. 5 años, pagarme casa, alimentación, movilización, libros, ropa, etcétera. Y realmente la opción que me quedaba más cerca de ciencias políticas era el derecho. Entonces estudié derecho en la Bluefields Indian and Caribbean University. Y cuando estaba en tercer año de la carrera, descubrí que el derecho no era lo mío, que yo realmente tenía que haber estudiado sociología o antropología. Cuando estaba en tercer año de la carrera, ya no era viable regresar y cruzarme a la otra universidad, que es la Huracán, y empezar a estudiar sociología de cero. Entonces me quedé con la carrera de derecho. Después hice una maestría en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. Y cuando regresé después de la maestría, me dediqué a una combinación entre el derecho, los derechos humanos, la investigación social, el trabajo social. Y esa combinación siempre ha estado presente a lo largo de mi vida profesional. Entonces, realmente mi formación es el derecho, pero tengo una fuerte y marcada inclinación para trabajar con los temas sociales. Y los temas sociales son los que realmente me mueven, ¿no? Proceso de educación no formal, derechos humanos, la investigación. En un momento trabajé mucho juventudes y a lo largo de mi vida profesional he trabajado diferentes temas, ya sea prevención de la violencia, juventudes, y ahora estoy trabajando como consultor de un organismo internacional para la prevención del matrimonio infantil y las uniones tempranas, que es un problema sumamente grave en toda Latinoamérica, que se da en nuestro contexto, en nuestro país. De hecho, Nicaragua tiene uno de los porcentajes más altos de uniones tempranas en toda Latinoamérica, junto con Honduras y República Dominicana. Y es una problemática bastante compleja y estoy actualmente trabajando en el diseño de estrategias para la prevención. Eso es más o menos por decirlo de alguna manera, mi configuración o mi actual ocupación profesional. Es bastante interesante porque algo pues, que está sucediendo, es una realidad, pues, y es algo bastante curioso que lo estás trabajando, pues, y lo estás aplicando, pues, en la actualidad, en tu vida, pues, actual. Por ello te Sí. pregunto, Francisco, ¿cómo han sido tus orígenes en el movimiento Scout? ¿Dónde nació el Francisco Scout? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? Entonces, esas preguntas curiosas sería genial que nos
contestaras cómo fue todo el meollo. ¿Cómo te metieron? Hay episodios que no se pueden desclasificar todavía, que son medio confidenciales. Pero, mira, vamos a hacer la historia completa. Mi papá y mi mamá son de Bluefields. Mi papá nació en 1945 y mi mamá cierto tiempo después, y no digo la edad porque si ella ve este video se va a molestar conmigo. Mi papá estudió y vivió en Bluefields toda su niñez, toda su juventud. Su familia materna era de Bluefields, su familia paterna no. Mi abuelo paterno era de Chontales, de esa zona. Pero bueno, mi abuelo y mi abuela tuvieron a mi papá, y mi mamá y toda su familia han sido de la costa, han vivido en la costa. Mi abuela materna es de Cucrajil originalmente, y mi abuelo materno es de Bluefields. Entonces, mis padres, como muchos todavía en la costa, migraron a estudiar. Mi mamá migró a estudiar ya en los 80, mi papá migró a estudiar la universidad en el 50, 60, más que todo en los 60, cuando ya iba a entrar a la Escuela Nacional Agraria. Y mucho tiempo después, mis papás se conocieron en Bluefields nuevamente. Mi papá regresó a trabajar a Bluefields en los 80, mi mamá estaba saliendo de una carrera técnica. Posteriormente ella se fue a estudiar a la Universidad de Managua, mi papá lo trasladaron a trabajar a Managua, y por esas cosas de la vida ellos mantuvieron su relación, se unieron, se casaron y nací yo en Managua. Yo viví en Managua hasta el 2000, yo nací en el 87. En el 2000, a los 13 años, mi mamá tomó una decisión de pasarnos a vivir a Managua, a Bluefield, porque en Managua las condiciones no eran las mejores, y en Bluefield había más oportunidades de mejorar nuestras condiciones de vida. Estaba mi abuelo, mi abuela, la familia, la casa. Entonces nos fuimos a vivir en el año 2000 a Bluefield. Y realmente cuando me preguntan de dónde soy, yo digo que soy bluefileño. No me interesa que la cédula diga 001, porque las grandes experiencias de mi vida adulta, de mi formación, de mi juventud, las viví en Bluefields. Cosas triviales como el primer beso, o el primer enamoramiento, o la primera sensación de que estoy siendo útil a mi sociedad, a una sociedad o para otros, la tuve en Bluefields, donde construí amistades y lazos de amistad fuerte, ha sido en primer momento en Bluefields, donde sentí que tenía un compromiso para trabajar con los demás, fue también en Bluefields, y con Bluefields, la costa caribe, y con la costa caribe, los pueblos indígenas y afrodescendientes, y con los pueblos indígenas y afrodescendientes, la autonomía. Entonces fue una bola de nieve de compromisos que sin ningún reparo yo digo que soy de Bluefields, y ese es el lugar a donde pertenezco, ese es mi parte de mi origen. Entonces cuando es donde vos te sentís más cómodo, donde vos te identificás al final. Claro, hay gente que toma, o usualmente estamos acostumbrados a tomar el lugar de nacimiento para determinar de tu pertenencia geográfica, sociocultural y parte de tu identidad. Entonces, cuando nosotros llegamos a Bluefields, en ese momento el movimiento Scout estaba dirigido por Don Dumarc Abella. Don Dumarc falleció en el 2018. Y Don Dumarc había conocido a mi mamá había conocido a Don Dumarc, tenía algunos familiares, hijos de familiares de mi mamá o de amigos de la familia que estaban en el movimiento Scout, y le sugirieron a mi mamá que yo entrara cuando llegara a Bluefields. Entonces mi mamá tomó la sugerencia, me inscribió en el movimiento Scout y empecé a participar de las reuniones. La primera reunión a la que fui fue un sábado y yo estaba muy nervioso porque no sabía qué hacer, ni a quién buscar, ni... No conocía absolutamente a nadie porque acababa de llegar a Bluefields, y ahí empecé a tener mis primeras relaciones con los que fueron los años siguientes grandes amigos. Entonces yo empecé en el movimiento Scout en el 2000.
asumí con mucho compromiso lo que se hacía en ese entonces, las pruebas para el scout de tercera clase, y todavía se mantenía todo ese esquema de clasificación. En el mismo 2000 tuve mi primer campamento, que fue en Aguas, que es una comunidad al sur de Bluefields, está ubicada en la cuenca de Laguna de Perlas, y fue una experiencia bastante interesante, con grandes aprendizajes, compartir una carpa medio montada, poder hacer una zanja y terminar con la espalda partida en dos, intentar cocinar algo que se pudiera comer, porque un día me tocó ser el cocinero y me quedé y no fui a la senda, y eso también fue un desafío. Pero sobre todo, el momento más importante para mí dentro del movimiento scout que me cautivó fue la fogata, y que en esa fogata fue cuando me promesaron, pero más que la fogata fue la conexión afectiva y la significancia que tuvo esa conexión en ese momento de mi vida. Era un momento donde, bueno, mi mamá estaba recién llegada a Bluefields, no tenía un ingreso permanente, yo estaba entrando a un colegio nuevo, el segundo año de secundaria, con 14 años, 13, 14 años, y además de eso no conocía a nadie. Entonces, el poder compartir en una fogata, cantar, y vivir el movimiento scout a través de los valores que contamos en nuestra ley, fue muy, muy, muy significativo. Ahora, o hace años, reflexionando sobre esto, uno de los momentos más significativos en mi vida fue la conexión con el movimiento scout, que me permitió tener las herramientas y la resiliencia necesaria para continuar un camino que me parecía el camino más correcto y aprovechar las oportunidades que se presentaban, pero que fácilmente yo me pude haber desviado o no ser quien soy. Pero esa conexión, ese momento fue sumamente importante, y por supuesto que mi vida dentro del movimiento scout, la vida de servicio, las acciones de servicio, el compromiso, el involucramiento, las actividades, las excursiones, los campamentos, fue muy decisivo. Y ya después, ya cuando estaba en quinto año de secundaria, ya mucho después del campamento en Aguas, se acercó a nosotros una organización que trabajaba con jóvenes y estaba promoviendo una jornada de limpieza de la bahía, de basura, y yo estaba, bueno, muy motivado y quería apoyar y quería involucrarme y tenía ese compromiso de servir, y no había entendido que en ese momento yo tenía ese compromiso de servir por mi antecedente en el movimiento scout, por lo que hacemos desde el movimiento scout, pero también en ese momento descubrí que el ser scout significaba una responsabilidad con otros, con los demás, y que el ser scout también implicaba que fuéramos capaces de servir a los demás, no solamente una responsabilidad. Y lo descubrí cuando uno de los organizadores de la jornada me dijo: mira, hay que hacer que tus compañeros vengan de aquel lado a este y que limpien todo bien, y vos sabes hacer esas cosas, vos sos scout. Y yo me quedé así como que ¡ay! Fue un golpe de una sacudida, y es decir, cierto, yo tengo una responsabilidad más grande que la responsabilidad que tienen los demás. Y ese también fue otro momento interesante. Y ya después en Bluefields me fui involucrando. Don Dumar se retiró de la dirigencia, pero estaba asumiendo otras responsabilidades profesionales. Quedaron algunos grandes amigos a cargo, después ellos tuvieron complicaciones. El movimiento tuvo unos momentos bajos. Y ya después asumí la responsabilidad junto con otros compañeros y compañeras de tratar de reactivar las reuniones grupales, de reactivar las actividades, de tratar de también formarnos como educadores, como dirigentes. Y de ahí en adelante ha sido, digamos, una historia donde el movimiento siempre ha estado presente a lo largo de mi vida, excepto entre el 2012
y 2016, que fueron más o menos 4 años donde yo me apagué, es decir, me desactivé, no estaba colaborando activamente, porque acababa de regresar de la maestría, quería enfocarme en el trabajo profesional, me absorbió completamente el trabajo en la universidad, y fueron 4 años donde le seguía la pista a lo que hacían en el grupo, pero no asumía una responsabilidad directa. En el 2017 me acerqué nuevamente al grupo a colaborar en la organización de las actividades para la celebración del centenario. Y de ahí al 2018 que tomé la decisión de postularme para el Comité de Scout Nacional. Bueno, ahí donde yo te quiero preguntar, ¿cómo ha sido ese reto que has obtenido, pues? Por ejemplo, cuando desde la primera instancia que muchos grupos te escogieron a vos, ¿cómo ha sido ese reto para vos? Y aquí en adelante, pues, a estos 2 años que has estado. Pues ha sido un desafío, ha sido un aprendizaje permanente. Ha sido también 2 años donde he tenido conflictos conmigo mismo, porque hay momentos en los que uno enfrenta tantas dificultades a la vez que decís, realmente, hay que estar aquí para seguir contribuyendo. No se puede contribuir de un espacio menos difícil. Y ha sido 2 años donde han habido altos y bajos, pero sobre todo 2 años de mucho aprendizaje y de conocer a profundidad los aspectos hermosos y lindos de nuestro movimiento, y también comprender las dificultades y los retos que tenemos a nivel de organización e internamente. Yo me postulé al comité con simplemente la idea de aportar. No me postulé con la idea de aportar en un cargo específico dentro del comité. Sin embargo, las circunstancias se fueron dando, y cuando me sugirieron que si podía tomar la presidencia o si asumiría la presidencia en caso de ser electo por el resto de los miembros del comité, yo dije, bueno, yo estoy, y me lo dije a mí mismo, más que decírselo a otra persona, me lo dije a mí mismo, bueno, yo estoy acá para colaborar, para cooperar. Y si desde ese espacio puedo contribuir, no voy a decir que no, voy a contribuir y voy a asumir la responsabilidad, que también es otro de los grandes valores que quienes hemos tenido la oportunidad de formarnos en el movimiento Scout logramos interiorizar, o al menos la mayoría de nosotros y de nosotras, la responsabilidad, el compromiso y la vocación de servicio. Entonces, cuando entré y se dio este momento, tenía muchas incertidumbres, tenía muchas dudas, no sabía muy bien qué significaba, cómo se hacía y qué significaba ser el presidente del comité de Scout, cuál era mi responsabilidad, cómo debía de actuar. Y fue un descubrimiento en el camino, porque para eso no hay un manual. El POR habla de funciones, pero en el día a día tenés que descubrir cómo cumplir esas funciones. Y estos 2 años han sido 2 años muy ricos en experiencia, con desafíos entre medio. Pero sobre todo hoy, muchísimo más que antes, estoy convencido de que el movimiento Scout tiene una potencialidad transformadora en nuestra sociedad que a veces no todos la vemos, o bien no terminamos de dimensionarla. Y esa potencialidad transformadora también refiere a, o va a ser tal, o vamos a lograr que esa potencialidad se materialice en la medida en que nuestra organización logra crecer, fortalecerse, en la medida en que logramos superar problemáticas estructurales que venimos acarreando a lo largo de los años, y también en la medida en que todos y todas contribuimos y cooperamos y colaboramos para ese propósito. En la medida en que cuando hablamos de la asociación,
las imágenes y la construcción de esa asociación que tenemos en nuestra cabeza, en nuestro imaginario, van siendo bastante parecidas y que apuntan a elementos comunes. En la medida en que tengamos una visión compartida de la asociación y del movimiento Scout y de los desafíos que debemos de abordar, en esa medida vamos a poder cumplir con nuestra responsabilidad como movimiento de educación no formal que tiene por propósito promover el desarrollo integral y el crecimiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes nicaragüenses. Y estos 2 años han sido precisamente de conocer más, de comprender, de tratar de aportar rutas de trabajo que nos permitan atender de manera estructural las problemáticas que se han presentado hace 2 años y antes de eso, y tratar de fortalecer la institucionalidad, tratar de resolver o de atender problemáticas que trascienden de un caso particular, porque hay también una realidad con los recursos limitados que ha tenido la asociación, tanto humanos como económicos y materiales. A veces quisiéramos resolver el problema de todos los días, pero si resolvemos el problema de todos los días, es como que queramos llegar a la meta y no logramos levantar la cabeza para ver todo el camino que nos falta por recorrer, cuáles son los obstáculos que están por venir y cómo nos preparamos mejor para enfrentar esos obstáculos. Eso no lo podemos hacer si estamos viendo continuamente cómo un pie sigue al otro y no levantamos la mirada para ver el horizonte. Y en alguna medida eso es complejo de lograrlo porque hay múltiples demandas, pero tratamos de lograr alguna especie de equilibrio entre ese andar de todos los días, manteniendo en alguna medida la mirada siempre puesta en el horizonte y puesta en los aspectos estratégicos que a veces hay que atender y que son vitales. No solamente porque hay demandas alrededor de esos aspectos y hay problemáticas subyacentes, sino porque si no los atendemos en cuanto somos conscientes de que están ahí y de que tienen trascendencia en la vida de la organización, en el cumplimiento de nuestro propósito, vamos a estar fallando con nuestra misión. Y algo que debemos de evitar a toda costa es que fallemos en lograr que el movimiento Scout cumpla con su misión. Y eso tiene múltiples interpretaciones. Falla la persona que no planifica su reunión de grupo, falla la autoridad que no asiste a las reuniones o no delibera, falla quien critica y no propone, falla quien cuestiona con el ánimo de perjudicar, dañar y no con el ánimo de aportar, construir y reconocer el trabajo del otro. Pero sobre todo desde esta responsabilidad que me toca asumir en este momento en la presidencia, el principal reto es poder atender los desafíos estructurales para dar mayor oportunidad que el movimiento cumpla con su misión en un contexto nacional bastante complejo, donde no es fácil, y sobre todo donde no es fácil y no hay una práctica de construir consensos y construir diálogo, y sobre todo cuando no hay una práctica de articularnos en función de una meta compartida. Entonces, es complejo, es a veces difícil, requiere respirar profundo varias veces y poner todo en su debida, en su debido peso. Y en ese escenario complejo, también dedicar energía y esfuerzo para conservar la esperanza y el positivismo de que vamos a hacer frente a los desafíos que debemos de hacer frente y que vamos a lograr consolidar más el movimiento Scout. Y parte de eso son las cosas que estamos haciendo, ¿no? Eso también, las cosas que se hacen y los avances que se van teniendo son esas pequeñas candelas o faroles que están puestos en el camino que dan algo de luz y
ayudan a reconocer que en el camino, aunque sea difícil, vamos avanzando. Y todo puede ser muchísimo mejor, puede ser perfectible, pero en la medida en que avancemos sin detenernos, en esa medida también vamos a poder acercarnos, unirnos, articularnos, construir visiones compartidas, compartir el mismo sueño. Y sobre todo, vamos a darles oportunidades de experiencias educativas significativas a muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que, para los cuales va a ser fundamental su vivencia dentro del movimiento Scout, como lo fue para mí o lo fue para muchas personas de las que ahora estamos dentro del movimiento. Y bueno, no me pongo a pensar también de que estás en una posición donde mucha gente te está presionando, una posición donde mucha gente está así esperando más cosas de vos, te quieren exprimir hasta sacar lo último de Francisco con tal de que Francisco cumpla. Entonces, la pregunta que te hago, si hay algo pendiente que vos creas que falte todavía, o lo que justamente vos creas que todavía ahí está, que tenemos que seguir echándole. Sin duda hay una lista de pendientes enorme. Es más, yo tengo dentro de trabajo usualmente con notas donde llevo el registro de los pendientes y aquí está la del movimiento. Es decir, la lista es grande. Pero si lo planteamos a nivel personal, yo, Frank Sequeira, que creo que me gustaría que cambiara. Pongámoslo en esos términos, ¿qué me gustaría que cambiara? Me gustaría que cambiara los niveles de involucramiento de los adultos voluntarios. Eso me gustaría que cambiara. Me gustaría que cambiaran algunas actitudes de los adultos. Y me gustaría ver más compromiso de parte de los adultos, independientemente de las diferencias. Porque debemos de reconocer y debemos de llegar a esa madurez dentro de la organización, a reconocer a que no todos pensamos igual, no todos pensamos lo mismo, no todos pensamos de la misma manera o bajo las mismas lógicas, es decir, que podemos llegar al mismo punto por caminos distintos, pero que a pesar de esas diferencias podemos encontrar elementos comunes para sumar esfuerzos, sumar talentos, sumar capacidades y aportar a algo más grande que nosotros mismos. Y eso tal vez creo que sería una de las cosas que echo de menos o que creo que me gustaría ver más. Y ahora te consulto, es el desafío tuyo, porque ahorita, como sabemos, ya viene la asamblea Scout Nacional dentro de poco. ¿Cuál es el desafío que tenés ahora? Porque te quedan 2 años más. Te pregunto ¿qué te planteas en ese tiempo que te queda? Mira, yo creería que, y el conflicto interno que tengo con relación a eso es interesante porque una parte de mí dice, se va a hacer lo que se puede hacer porque desde el comité hay un conjunto de responsabilidades que no necesariamente es una carga específica en mi mochila y únicamente en mi mochila resolver todos los problemas de la asociación, empezando porque la asociación es un espacio colectivo donde intervenimos mucho y hay una corresponsabilidad. Entre todos. Pero sí, entre todos y todas, es una responsabilidad colectiva. Y por otro lado, una parte de mí que se resiste a quedarme con lo que se pueda y que siempre busca empujar más. Si la pregunta, o replanteando tu pregunta,
cuando termine mi periodo de colaboración dentro del movimiento Scout, en este cargo, dentro del comité, ¿cómo quisiera dejar la asociación? Bueno, quisiera dejar una asociación donde los adultos han logrado involucrarse, aportan, son responsables, comprometidos y se dedican. Si dicen que hoy van a asistir a una reunión, asisten. Me gustaría ver eso en 2 años. Y el camino para eso es complejo, pero creo que es posible. Me gustaría dejar una asociación donde ya hemos iniciado el proceso de actualización de programa, donde contamos con instrumentos para reconocer el trabajo de adultos voluntarios que se dedican y dejan la piel en el movimiento Scout, donde tenemos instrumentos para ayudarles a crecer como educadores no formales, donde a nivel institucional tenemos los mecanismos de comunicación adecuados para que todos se sientan parte y todas las voces sean escuchadas, atendidas, aunque eso no signifique darle la razón a todo el mundo y hacer lo que todo el mundo dice y quiere que se haga, porque a veces hay opiniones, sugerencias y solicitudes que no caben dentro de la normatividad, no caben dentro del POR, no caben dentro del estatuto, no hay procedimientos para eso, tampoco es estratégico, pero hay otras recomendaciones o sugerencias que perfectamente pueden retomarse. Me gustaría también dejar una asociación que ha logrado superar, ya en el 2022 serán probablemente más crisis que la que hemos vivido hasta ahora, y que en el camino hemos aprendido a mantenernos unidos por muchas diferencias que tengamos. Y no importa cuál es la diferencia que tengamos, hemos logrado mantenernos unidos. Y de todo eso, también me gustaría dejar una... adultos comprometidos y que tienen un compromiso basado en el interés común y compartido del fortalecimiento de la asociación, que saben escuchar y que priorizan los intereses de la asociación por encima de los intereses personales. Y además, una asociación más unida, más cohesionada, y más comprometida, y sobre todo más consciente del deber y la responsabilidad que tenemos. Y sobre eso ya lo decía en el 2018 cuando hicimos el INDABA. En este contexto en el que estamos en Nicaragua, el movimiento Scout tiene una responsabilidad. Y si intentamos, si hacemos todo lo que está a nuestro alcance para cumplir con esa responsabilidad, con ese deber, vamos a lograr ser un movimiento pertinente, un movimiento capaz de adaptarse y un movimiento que responde a las necesidades de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, a las necesidades de la sociedad. Sin embargo, si sabemos que tenemos ese desafío y esa responsabilidad y no hacemos todo lo que está a nuestro alcance para cumplirla, habremos fallado y el fallo y el fracaso será vergonzoso, porque sabíamos lo que era necesario hacer y deliberadamente omitimos no hacerlo. Yo creo que nos continuamos enfrentando a un escenario donde nos jugamos entre ambas posibilidades. Y sobre todo, pues, que estamos ante una sociedad donde la mente no logra abrirse. Es lo que nosotros pensamos y lo que nosotros creemos al final. Y eso es lo que tiene que sobresalir, lo que tiene que estar. Y eso es una limitante que creo yo que como adultos nos ha bloqueado bastante. Creo yo. Y espero yo digamos que... No, digamos que hay que crecer en eso. No es fácil. O sea, sí. Porque no es sencillo conversar con personas que piensan diferente a nosotros. No nos han enseñado a hacerlo. Es decir, en nuestra familia no nos enseñan usualmente, en términos tradicionales, siempre hay unos más, otros menos, pero en términos tradicionales la autoridad adulta se respeta. Claro. Entonces, cuando somos adultos esperamos vivir parte del privilegio que mirábamos que tenían los adultos cuando éramos
niños. La autoridad adulta en la escuela se respeta. Cuando la profesora habla, los niños callan. Debe de haber disciplina. Y sin mencionar pues todos los otros espacios y otras dinámicas sociales donde las relaciones de poder no necesariamente llevan a que construyamos relaciones interpersonales y sociales basadas en el diálogo. Es más fácil gritarle a una persona cualquier improperio que realmente sentarnos y escuchar pacientemente cuál es su argumento para comprenderlo. Entonces, el desafío es importante y es a nivel social que también lo tenemos. No tanto eso, sino que el problema que tenemos también es que no escuchamos a los jóvenes, que es lo importante. Al final, este movimiento es para ellos, no es para el adulto, pues. El adulto, el que logró vivirlo, lo vivió y pues ya tiene que conformarse a su otra responsabilidad. El problema que hemos tenido, otro problema que hemos tenido, y me atrevo a decirlo, es en el que el joven no preguntamos sus necesidades, qué es lo que quieren, a dónde quieren llegar al final. Y es algo que considero de que nos ha limitado también. Y tenemos que aprender, a crecer con eso. Sí, o sea, tenemos que encontrar los mecanismos para no darle demasiada cuerda al adultocentrismo con el que gestionamos el día a día, porque hay que decirlo claramente, hay mucho adultocentrismo. En el dirigente que no escucha y no incorpora las participaciones de los jóvenes, o en cualquier otro educador que realmente no aprecia la importancia que tiene para el joven el ser escuchado. Y por otro lado, tenemos que reconocer que hay una diferencia generacional importante dentro de nuestro movimiento y la va a haber todo el tiempo. Hay una diferencia generacional entre quienes tienen ahora más de 50 y 40 años que están en algún nivel de colaboración dentro del movimiento y aquellos que estamos entre los 39 y los 25 años. Y aquellos que están entre los 24 y los 18, y de ahí para abajo, sí, hay una gran diferencia generacional. Entonces, las diferentes generaciones que convivimos dentro del movimiento Scout, no dialogamos precisamente, porque no hemos aprendido a dialogar en términos intergeneracionales. Y eso es parte de los desafíos que tenemos. Por ejemplo, hoy empezaron las consultas del proyecto educativo y una de las cosas que asumimos desde el comité cuando se presentó la ruta de trabajo para el proyecto educativo y mirábamos de que habían consulta tras consulta tras consulta a los jóvenes sobre sus necesidades de formación, sobre sus intereses, y se iba a consultar después de tener el primer texto, entendimos de que era fundamental que ese documento, que esa propuesta fuera lo más consultada lo más posible, porque los procesos participativos toman tiempo, pero dan los resultados más sostenibles para la organización. No es lo mismo que 10 nos pongamos de acuerdo en una sala a que hayamos escuchado a 60 y que las voces de los 60 en distintos momentos se encuentren meridianamente alineadas hacia los mismos intereses. Es completamente diferente. Es decir, la sostenibilidad que va a tener cualquier proceso en la medida en que se haga lo más participativo posible va a ser crucial. Y por eso algunos procesos toman más tiempo, algunos procesos requieren de más esfuerzo, pero son necesarios. Y menciono el proyecto educativo como uno de ellos, pero también lo fue la estrategia de marca. Fue consultada, podemos consultar con grupos focales, podemos consultar con entrevistas, podemos preguntar y consultar con encuestas para tener una retroalimentación de las voces de los jóvenes, y todos son mecanismos válidos. ¿No son los mejores? Pues no, realmente nos gustaría tener asambleas de jóvenes distritales todo el tiempo, pero a veces no hay los recursos y no siempre es posible hacerlo. Sin embargo, esa práctica de poder desarrollar procesos participativos y de consulta es fundamental tanto con los jóvenes como con los adultos. Porque también hay otro,
desafío importante, y es que nuestro voluntariado está maltratado. Es decir, nuestro voluntariado está resentido. Algunos más, otros menos. Cuando digo resentido, no es el resentimiento como un sentimiento negativo, sino el resentimiento como esa respuesta de autoprotección y autoconservación y de generación de distancia hacia otros. Y en distintos momentos, por distintas circunstancias, algunas las conozco, otras no, algunas simplemente he tenido una referencia muy vaga, pero sí he llegado a la conclusión de que a lo largo de los años a la organización le ha hecho falta una manera de poder motivar y de poder dar cariño, afecto y reconocer los talentos y los aportes de los adultos. Y eso ahora se manifiesta cuando hay pocos adultos disponibles o dispuestos o con tiempo o con posibilidades de colaborar en algunos procesos. Entonces, son desafíos importantes, pero a pesar de esos desafíos, creo que lo relevante está en que pueden ser 5, podrán ser 20, podrá ser 1. Pero una sola persona no va a hacer el cambio. Exacto. Sea yo, sea Juan, sea Pedro, sea Juana, sea Inés o María, quien venga, si no trabajamos de manera articulada, unidos, priorizando la asociación por encima de mi deseo de que reconozcan que yo tengo la razón y de que vean que mi idea es la mejor y que yo tenía la razón para proponer lo que proponía, si no logramos deponer esas posiciones, que pueden ser esas o pueden ser otras, no vamos a superar ningún problema, ningún desafío. No vamos a ver la luz al final del túnel si no trabajamos de manera articulada y en corresponsabilidad. Y esa es una lección, un aprendizaje propio que ahora se aterriza a mi experiencia desde el movimiento Scout, pero que va a ser crucial para los próximos 2 años o para los próximos 5 años o para los próximos 10 años de la Asociación de Scouts de Nicaragua. Porque algo yo sí tengo claro, voy a contribuir todo el tiempo que pueda, voy a colaborar todo el tiempo que pueda, hacer lo mejor que pueda, dar todo lo que tenga, poner al servicio de la asociación mis capacidades, mis talentos, pero el movimiento va más allá de lo que yo quisiera que fuera y requiere de un esfuerzo compartido de todos quienes nos involucramos. Y al final necesitas de todo y todas para lograr eso. Claro, que es fundamental. Es decir, no hay una propuesta en el entorno en el que tenemos, en el escenario institucional que tenemos ahora, no hay una propuesta que la podamos mover si no tenemos adultos voluntarios dispuestos a asumirla con responsabilidad y con dedicación. Entonces, necesitamos del trabajo de todos. Y todas. Y todas, por supuesto. No, y un trabajo nos espera, no, como te digo, o sea, nos esperan 2 años difíciles, que considero de que hay que echarle todavía más tierrita al asunto para que logre germinar mejor, pero vamos a seguir, pues, porque sobre todo ahorita que estamos enfrentando una situación difícil, pues, como es la pandemia. Y ahora yo te pregunto, ¿cómo miras a nuestra asociación enfrentando eso? ¿Consideras que tenemos que tener más acciones sobre esta situación o no? Mira, es complejo porque estamos en un escenario donde los recursos institucionales están prácticamente en cero. Uh-huh. Todo el personal de la asociación está o ha estado sin remuneración porque no tenemos recursos para poder cumplir con nuestras obligaciones de honorarios hacia ellos. Y eso incluye desde el personal de la oficina, desde la directora ejecutiva hasta el personal de seguridad en el campo escuela.
Y es muy difícil. A veces pensamos en las personas en el campo escuela, y yo sé que viven momentos difíciles. He conversado con Alfredo en dos ocasiones o tres ocasiones. Pero también los hermanos y hermanas scouts de la oficina están viviendo momentos difíciles. Y a veces no se ve de esa manera. Entonces, la situación es muy, muy compleja. Y sobre todo, que nuestra capacidad de poder servir y responder ante el escenario actual depende mucho de oportunidades donde podamos contribuir al trabajo que otros hacen. Depende mucho de un escenario social, institucional, que nos permita colaborar. Y esas condiciones en Nicaragua no están dadas. Entonces nuestra posibilidad de actuar se ve muy limitada. Por otro lado, las características de la pandemia y ya las medidas de prevención han sido claras. Distanciamiento social, protección, uso continuo de mascarilla, cuido. Y eso nos lleva a cuidar el principal activo que dispone la organización, que es la salud de sus voluntarios y la salud de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Por ponerte un caso hipotético, si un grupo o una comunidad de caminantes decide hacer una reunión y solamente una persona que se reúne en ese momento está contagiada, él podrá ser asintomático, no podrá tener síntomas, pero va a contagiar al menos a cuatro más, y esos cuatro a su familia, y en su familia puede haber una persona con condiciones de riesgo, y así sucesivamente. Es una cadena muy, muy fuerte, y debemos de cuidar en la medida de lo posible la salud de nuestros voluntarios, de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, al máximo de nuestras posibilidades. Y sí, creería que sería importante que pudiéramos hacer más, y me gustaría poder hacer más, pero realmente nuestras posibilidades están muy limitadas. Ahora, hemos hecho, en la medida de las limitaciones, hemos tratado de decir y de pensar, ok, ¿qué podemos hacer sin salir a la calle, sin hacer servicio? ¿Qué podemos hacer? Y desarrollamos una serie de conversatorios para tratar de atender a esos voluntarios y voluntarias en la dimensión que no mucha gente ve, que es la dimensión afectiva del manejo de las emociones, y en comprender cómo podemos llevar de mejor manera el estrés y la ansiedad que produce la situación de la pandemia. En algún momento hicimos una encuesta con los jóvenes para conocer cómo se sentían. También hicimos un registro para dirigentes, una encuesta para dirigentes y para jóvenes sobre afectaciones de salud. Lamentablemente, esperábamos que la mayoría de los dirigentes respondieran la encuesta, pero solamente 13 personas respondieron, de una población de adultos voluntarios muchísimo mayor a eso. Era una encuesta en línea, así que el esfuerzo en ese momento no funcionó para poder conocer más cuál era su estado de salud o el estado de salud en general de los adultos, y poder pensar en alternativas. Pero los jóvenes sí respondieron, y la emoción que más tenían predominaba en los jóvenes era temor y ansiedad. Y también por eso las actividades con este grupo de scouts voluntarios de la región interamericana de Apapachear estaban dirigidas hacia el trabajo afectivo, cómo manejar las emociones que afloran a partir de el cambio en nuestra realidad y en nuestra dinámica cotidiana que generan las medidas de mitigación al coronavirus. Y yo creería que poder hacer algo en cuanto a ese cuidado afectivo, emocional, es importante. No es lo mejor, no es lo óptimo, no es lo único que podemos hacer, pero en esta circunstancia es lo que está a nuestro alcance para cuidar ese activo que te mencionaba anteriormente, que son los adultos y los jóvenes en el movimiento. Sí,
No, pero yo también me, en mi pregunta también me enfrascaba, Francisco, en cuanto a actividades virtuales, porque también, queramos o no, hay actividades que sean por medio de una pantalla, de una computadora, un celular o una tablet, pueden tal vez cautivar, llamar la atención, animar, que eso es lo que se necesita hoy en día, el joven, que eso es lo que más te pide. ¿Consideras que tal vez ese tipo de eventos sean, o ese tipo tal vez de reuniones que algunos grupos hacen, de reuniones virtuales, valga la redundancia, que pues se están reuniendo de algún modo, consideras de que eso pues mantenga pues viva la llama? Mira, en otros países lo han hecho. Es decir, yo me comunico con los hermanos de la Oficina Interamericana y ellos me cuentan cómo mantienen actividades virtuales. Sé que varios grupos a nivel nacional lo están haciendo, pero ahí enfrentamos una realidad. Algunos dirigentes tienen que priorizar, o sea, yo asumo o creo que eso es lo que sucede, tienen que priorizar entre comprar la recarga para tener internet y conectarse y priorizar la comida u otras necesidades directas. Algunos dirigentes tienen que priorizar entre poder atender necesidades personales y la salud de la familia y la salud personal por encima de la importancia que puedan tener las reuniones del grupo, de la unidad, en cualquier momento, o los fines de semana, o un día a la semana, o inclusive la tranquilidad emocional que necesita el dirigente para poder trabajar con niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Estamos en circunstancias donde eso también se ve desafiado. Entonces, cuando me comentan, por ejemplo, que a las reuniones de programa de jóvenes para la unidad de scout o para la manada o para caminantes o rovers no atienden todos los dirigentes, o cuando invitamos a la presentación de la estrategia de marca y solamente tenemos 15 personas, donde 5 somos de las estructuras nacionales y 10 son dirigentes de distintos grupos, claro, eso desanima, pero también entiendo que algunos dirigentes no pueden elegir darse el lujo de decir, ah, bueno, voy a entrar aquí y no pasa nada. Algunos tienen que elegir. Y también otros entenderé que simplemente tienen algo más importante que hacer. Por ejemplo, eso ha sucedido antes. Cuando hicimos el INDABA Nacional en el 2018, fue un mandato de la Asamblea de ese año, y resulta que había un torneo de argolla india el mismo día. Los dos días del INDABA había un torneo de argolla india. Y hubo grupos que mandaron dirigentes al torneo de argolla india, pero no mandaron dirigentes al INDABA. Entonces, eso también a veces habla de dónde algunos ubican las prioridades. Pero este escenario muy distinto. Y yo entiendo que muchos dirigentes no tienen las condiciones para seguir dedicándose a como lo hicieron antes de la pandemia al movimiento Scout. Y sí, hemos creído que las actividades virtuales son importantes. Adultos ha continuado con procesos de formación de manera virtual los domingos. Programa de jóvenes ha hecho reuniones y propuesto actividades virtuales. Los conversatorios con Apapachear, al final de 3-4 conversatorios, se compartieron fichas de actividades que los dirigentes podían hacer, ejecutar de manera virtual con los jóvenes, precisamente para animarles, darles herramientas sobre la importancia de mantener la conexión virtual. Y hemos mantenido la orientación con la dirección de programa, con la dirección ejecutiva, con la dirección de adultos y desarrollo institucional, de facilitar herramientas para que aquellos dirigentes que vayan teniendo condiciones y posibilidades
establezcan un vínculo virtual con los jóvenes. Yo personalmente quisiera poder decir que hay los recursos para darle y garantizarle un paquete de internet todos los fines de semana a los más de 300 dirigentes que podemos tener inscritos, 250 dirigentes que podemos tener inscritos. Sin embargo, eso no es realista, no es posible y no es sostenible. Entonces debemos de entender de que algunos podrán, y eso es positivo. Algunos no han podido, pero están pensando en retomarlo, que también es positivo. Y algunos simplemente no tienen la posibilidad, y por eso entendemos de que no tienen condiciones personales, no tienen condiciones económicas, no tienen el interés en este momento de continuar con las reuniones virtuales. Otros están esperando a que pase toda esta situación para regresar a la normalidad porque es más fácil. Sin embargo, creo de que ese grupo cada vez va a ser menor y se van a sumar a los que tienen la disposición y están buscando la forma para poder tener el conflicto. Estamos viviendo en un momento que es muy dinámico. Lo que fue en mayo ya no es a como fue en mayo. Y la realidad, las circunstancias, las situaciones personales van variando muchísimo. Y debemos también de estar atentos a esos cambios. Y más que juzgar, categorizar, poner en un extremo al otro y poner a uno como bueno y al otro como malo, es un momento donde estamos muy llamados a comprender, a empatizar con los demás, a apreciar lo que pueden dar, a comprender cuando no están en posibilidades de dar y siempre invitar a servir y dejar la puerta abierta para cuando las personas estén listas y puedan servir y puedan contribuir. Entonces creo que sí, pues es complejo, pero se trata de trabajar en medio de esa complejidad. Sí, exacto. Sobre todo en un momento donde nadie estaba preparado. Una situación difícil. Como diríamos, nos agarró con las manos arriba. Exacto. Y el papel higiénico bastante lejos. Exactamente. No, y con lo que decías vos de que hay dirigentes de que tal vez no asistan a las reuniones, tal vez no tienen un interés, puede ser, tal vez. Tal vez, digo yo, que puede haber suceder algo en su familia, uno nunca sabe, ¿no? Hasta que tal vez se acerque y le consulta qué te sucede. Y muchos tal vez te dicen, me sucede esto y esto y esto. Y al final, sí. Pues, la historia original siempre la sabe uno mismo, pues. O los que están alrededor, pues, que se preocupan de esa persona. Sí. Pero además de que estamos inmersos en un entorno social, Coque. Uh-huh. Y hubo un momento en el que yo hacía un listado, como el que te enseñé, con un post-it de los amigos a los que tenía que llamar porque algún familiar había fallecido. Claro. O que estaba enfermo o enferma algún familiar muy cercano. Y no deja de suceder. Hace poco un amigo falleció, un familiar cercano de él y no deja de moverte, ¿no? No deja de sacudirte. Y es un recordatorio de que no hay condiciones para ir a exponer la salud de todos y de todas. Claro. Y ese entorno, lo que pasa a nivel personal, en nuestras redes personales, pasa con los voluntarios, pasa con los dirigentes, pasa con su familia. Dentro de mi familia, muchos primos han perdido su trabajo. Y eso es una realidad que muchas familias están enfrentando. En medio de una crisis, llega otra crisis. Y encima de eso, lo que a veces crees que tenés para responder, que son los recursos económicos que vos adquirís a través de tu trabajo, de tu esfuerzo, esa oportunidad también se limita, entonces es muchísimo más complejo. Por eso cuando a veces me dicen, mira, yo te podría ayudar con tal propuesta, pero ahorita estoy sin trabajo y
y tengo que dedicarme a ver cómo resuelvo eso primero, yo lo entiendo con toda la razón. O sea, no hay duda qué va primero. Y debemos de vivir más la hermandad de Scout en este momento, más que antes. Porque esos hermanos y hermanas Scout que están ahí afuera, que a veces no estamos al tanto de sus realidades, de lo que viven, de lo que sufren, lo que ahora necesitan posiblemente es una mano, es un abrazo, es un siempre listo, es una canción de ánimo. Y eso no deberíamos de perderlo de vista. Es decir, cualquier otra persona lo puede perder de vista menos nosotros. Porque si lo llegamos a perder de vista, en alguna medida individualmente estamos fallando a los principios, valores y compromisos del movimiento Scout. Y eso es fundamental, eso no debemos de perderlo. Muchos dicen es que el movimiento está apagado y está muriendo. Podemos reflexionar sobre esa afirmación. Yo personalmente creo que si carecemos de empatía y de la posibilidad de comprender a los demás y de suponer que hay acciones basadas en la buena fe y de acercarnos al otro a pesar de que piense diferente, para darle nuestra mano, para abrazarlo como hermano y como hermana, y para decirle, soy tu hermano, estoy aquí para apoyarte con lo que tenga y lo que pueda. Cuando eso no suceda, ahí el movimiento Scout ha caído completamente. Porque no, el movimiento Scout no lo hace en la estructura, sino las personas que sostienen la estructura. Y las personas, sus valores, sus prácticas, sus actitudes, dentro de la estructura y en la relación con los demás. Eso es lo que hace el movimiento Scout. No, y como decís vos, es también tener un poco de hermandad también, porque no nos cuesta nada, creo yo, pegar una llamada al hermano que tengas cerca y de preguntarle cómo estás. ¿Por qué no te has aparecido? ¿Por qué no has dado señal? ¿Qué está sucedido? Creo yo que eso nos ha faltado. ¡Está vivo! ¿Está bien? ¿Algo? Sí, algo. Aunque sea la palabra más mínima, creo yo que anima. Créeme que a mí, la ocasión que vos me llamaste, cuando estaba en una situación mala, vos mismo lo te diste cuenta, pues animó, me animó bastante. Y es algo, pues, de que te da un aliento a seguir adelante, pues, igual te agradezco bastante que hayas tomado eso. Y eso indica, pues, de que el movimiento hay más que amigos, más que hermanos al final de todo esto. Y espero que siga así en todos los años. Pues. Yo espero. Y aprenderé. Yo creo que... Ajá. No. Ese debe ser la apuesta. No podemos... Algo que he aprendido, Coque, es que por muy difícil que sea el camino, no debemos de reducir nuestra... flexibilizar las estrategias para llegar a ellas. Tenemos que cambiar las estrategias, ¿de acuerdo? Pero no porque el camino sea difícil, la expectativa deja de ser válida y la apuesta deja de ser válida. Y esa apuesta de mantener viva la llama a través de nuestras actitudes, prácticas, valores y cómo nos relacionamos con los demás es importante. ¿Qué es un scout si no es coherente con los principios y valores sin un uniforme? Es una persona que tiene un proceso de crecimiento mayor. Es decir, lo que nos distingue, lo que nos hace ser quienes somos, son nuestros valores, nuestro compromiso y el compromiso que tenemos de relacionarnos con los demás. El compromiso que tenemos de aportar, servir, comprometernos, de asumir responsabilidades, de gestionar las diferencias, de dialogar. Eso es lo que nos hace diferentes. Y
Y si esa parte interior no la consolidamos, vamos a hacer un cascarón sin contenido. Vamos a hacer mucho uniforme, mucha pañoleta, muchas insignias, pero de valores y de la coherencia de esos valores con la práctica, no habrá mucho. Y eso no debemos de perderlo de vista. Totalmente de acuerdo con vos. Y esperemos, pues, de que este tiempo nos ayude a aprender a vivir con esto, sobre todo. Ese es el lema ahora, aprender a vivir con esto. No esperar que todo esto se calme, sino aprender. Sí, yo creo que a las malas en Nicaragua hemos tenido que aprender a vivir con el COVID. Claro. Fue un proceso, y sigue siendo un proceso difícil. Especialmente porque hay que reconocer que algunos tenemos recursos para comprar una mascarilla y otros simplemente tienen que ir a la calle. Sin nada. A como sea. Porque si no van a la calle, no comen. Exacto. Entonces, quienes podemos cuidar nuestra salud, tenemos una doble responsabilidad, cuidarla y darle un propósito y revestir de mayor propósito nuestro compromiso. Yo creo mucho en eso, el disponer de determinados privilegios en una sociedad tan golpeada como la nuestra, requiere que asumamos la responsabilidad de qué vamos a hacer con esos privilegios. Y es un privilegio tener una computadora y tener internet. Es un privilegio tener unos audífonos como los que vos tenés. Tener cuatro paredes donde poder estar tranquilo, seguro y con algún nivel de confianza y de intimidad. Es un privilegio poder saber cómo manejar una computadora y conectarte en Zoom. Es decir, cuando analizamos nuestra realidad estamos llenos de rodeados de un conjunto de privilegios y otras dificultades, pero en comparación con un gran número de la población, somos muy privilegiados. Y ese privilegio, lejos de parecer que estoy citando al tío Ben en Spider-Man, ese privilegio amerita que lo asumamos, lo reconozcamos y también entendamos de que tenemos una responsabilidad de servir a los demás. Y ese servicio no siempre está en la calle, ese servicio a veces está dando un plus cuando estamos cansados al final del día, pero es importante llamar, conectarnos, saber, capacitarnos, en fin. Pero debemos de reflexionar sobre eso también. Okay, y ahora te pregunto, ¿qué le dirías a la membresía, a los adultos y a... Bueno, jóvenes también, ¿qué les dirías para que aguanten, pues, en esta situación? ¿Qué les dirías vos para que sean más fuertes, más pacientes, que lleven esto de una manera más, por decirlo así, relajada? ¿Qué les dirías vos a ese tipo de, a toda esta gente que está esperando todavía que esto, entre comillas, acabe? Mira, yo no creo que la pandemia vaya a acabar y no es algo que yo crea porque me guste creerlo o me dé algún nivel de satisfacción creerlo, sino que todos los datos indican que antes de que la pandemia o la enfermedad o el coronavirus llegue a niveles endémicos y manejables, faltan varios meses. Los modelos estadísticos de instituciones altamente confiables indican que en nuestro país falta todavía mucho camino por andar. Y más que eso, el desafío está en tener fuerza, resistencia, resiliencia, empatía y paciencia para conservar la esperanza y recordar nuestros valores. Cuando yo era un adolescente y vivía momentos difíciles y tenía dificultades,
me decía a mí mismo que no iba a llorar porque el scout ríe y canta ante las dificultades. Y no, y me aferraba a eso. Y empezaba a cantar. Y empezaba a repetir las canciones scout. Porque me movía mucho. Yo diría, más allá de todo lo que hemos conversado, que yo creo que son mensajes para todas las personas que verán esta entrevista, yo creo que lo más importante está en que el movimiento scout nos da herramientas para ser resilientes. Y en este momento, las principales herramientas para ser resilientes está en recordar nuestras capacidades y nuestros talentos. Los scouts somos creativos. Los scouts hacemos las cosas bien. Los scouts somos empáticos. Los scouts somos hermanos de todo scout sin ningún tipo de diferencia y distinción. Los scouts cantamos y reímos ante las adversidades. No porque las adversidades sean pocas, pequeñas o pasajeras, sino porque encaramos las adversidades con la mayor disposición en que vamos a poder superarlas y en que la forma para superarla es estando todos y todas unidos. Eso creo que es lo principal. En los momentos más difíciles hay que recordar qué nos distingue y qué nos hace ser quienes somos. Bueno, Francisco, te agradezco que hayas atendido esta llamada, este video también. Y pues, decir gracias por el mensaje. Creo yo que necesitábamos estas palabras de nuestro presidente, de la persona que nos está representando ahorita. Y de antemano te digo gracias por este espacio, a vos, sobre todo abrir este tiempo. Así que no, Coque, quedó a la orden y gracias por permitirme compartir este mensaje y conversar y conocernos más, por supuesto. Sí, que al final es el objetivo, que todo el mundo sepa quién es Francisco, qué está haciendo Francisco y cómo está actualmente Francisco, el cual yo logro notar un Francisco que está muy cansado y muy apaleado, tal vez, por tal vez su vida personal, su vida laboral, puede ser también lo del cabo, uno nunca sabe, pues. Al final el que sabe la respuesta es uno mismo, pues. Uno, pues, como dicen, solo supone, pues, hasta no sentarse a hablar, uno no sabe, pues. Pero sí, eso es lo que... Sí, pero, como dijo Yokuba Sawadogo, uh-huh, era un... lo que para nosotros sería un campesino, pero en una comunidad tribal africana, cuando estaban desmembrando la propiedad que había sido de todos sus ancestros, y le preguntaban, ¿usted todavía tiene alguna esperanza? Y él dijo, tengo suficiente coraje para conservar la esperanza. Y así estamos, con coraje, con fe, con fuerza, conservando la esperanza y manteniendo siempre esa fe en el movimiento scout y en los valores del movimiento scout, y que vamos a poder seguir adelante y unirnos y trabajar juntos y apostar por una asociación que cumple con su propósito. Así será. Esperemos que así sea y encomendarnos a Dios, sobre todo, es lo importante en estos días. Así que, Francisco, gracias y espero, pues, que sigamos adelante. Que nos vemos. Un fuerte abrazo, Coque. Igual a vos, un saludo hasta allá. Espero verte pronto y saludarte y seguir ahí chileando, como siempre. Yo sé que a veces me agarra por estarte molestando y vos a mí, pues entonces, sí, es algo que vamos a vivir toda la vida, pues, pero ese es cariño.
Vos sabés que existe el alfa y el omega, entonces tienes que existir. Cariño. Tienes que existir. Entonces, gracias, ese, Francisco. Ese es el cariño. Gracias, Francisco, y nos vemos. Pues. Siempre listo, Coque. Siempre listo.